lo que la Amazonía quiere. Si nos dividimos, no nos vengamos a quejar después. Amigos televidentes, nos encontramos en la provincia de Pastaza, precisamente en las instalaciones de Unión Base, en la ciudad de Puyo, donde se lleva a cabo una reunión con la participación de autoridades de las diferentes provincias amazónicas. Prefectos actuales, prefectos electos, al igual que alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas de la provincia de Napo y de las provincias amazónicas, se encuentran presentes aquí, al igual que representantes de organizaciones de la Amazonía. Ellos solicitan el respeto a la ley amazónica y por supuesto vamos a presentar a continuación varias declaraciones que explican cuál es el proceso que se va llevando sobre la solicitud de quitar los fondos de la Secretaría Técnica. Vamos a escuchar las declaraciones de varias de las autoridades. Hemos firmado ya convenios con la misma Confeniae para poder empezar a agilidad al tema de planes de vida. Hemos firmado un convenio con la CENESID para poder empezar el estudio de la creación de las universidades. Y hemos así ido avanzando. Lo que sí nos preocupa enormemente y es el motivo por el cual no se puede hacer efectiva la ley es por la falta de recursos que en este momento tenemos. Los GATS han manifestado su malestar e incomodidad porque no les están asignando los recursos que provienen de esta ley. Lo propio pasa con la Secretaría Técnica. No tenemos el financiamiento para poder hacer efectivo el mandato de ley. Nos encontramos en esta reunión apoyando a toda nuestra gente, a nuestro pueblo. Acuérdense que Pastaza tiene las siete nacionalidades y nosotros tenemos que defender las siete nacionalidades, es nuestro pueblo de Pastaza. Aquí lo que prevalece es la unión, el pueblo unido prevalece y el pueblo unido puede ser una fortaleza. Es el momento de que todas las autoridades, tanto electas como actuales, se unan, se fortalezcan con el fin de tomar una decisión como la hemos tomado hoy día, de mañana participar justamente en que no se apruebe, en que realmente esto se termine, esto que se pretende en la Asamblea, quitar un fondo que pertenece a la ley amazónica, lo que implica prácticamente desistir de grandes proyectos que tenemos hoy en mente y en camino para nuestro querido cantón y nuestra provincia de Napo. Ante esto han manifestado hacer movilizaciones de las diferentes provincias hasta la Asamblea Nacional este miércoles 10 de abril, con el fin de solicitar que los asambleístas archiven esta propuesta. Por supuesto, aseguran que si no se cumple con esta petición, estarán en paro indefinido. Nosotros, optimistas los amazónicos, para que nuestras comunidades, nuestra ruralidad, nuestra Amazonía, tenga la esperanza de mejorar condiciones de vida. Y cuando vemos que hay ciertos ciudadanos que quieren coartar este tipo de beneficio, es lo de menos que tenemos que hacer nosotros, levantar nuestra voz, y no solamente hablando, sino en acción, en marchas, en protestas, para que de esa manera pues nos pongan atención y nos tomen en cuenta. Porque caso contrario vemos que aquí desde el gobierno central no está haciendo absolutamente nada en beneficio de esta ley y en beneficio del pueblo amazónico. Yo voy a plantear este momento ya las resoluciones a tomar, que sería la declaración de la región amazónica ecuatoriana en una movilización permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se transfieran los recursos de esta ley, porque no se han transferido. O sea, no hablamos de ningún beneficio, como dijo algún representante, cuando no se han transferido. Se elabore y se apruebe el reglamento correspondiente para que la ley funcione. No se ha aprobado, ha pasado casi un año. Entonces se ha incumplido con este objetivo. Se archiva el proyecto de la reforma en la Asamblea Nacional, porque el proyecto ya ha sido tratado en primera sesión. Estará para segundo debate, de manera que el único que puede declararlo el archivo es la propia Asamblea. Ya hemos visto que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, porque fue elaborado por un asambleísta del Partido Social Cristiano. Este proyecto debería ser, por ser económico, debería haberse iniciado y enviado por el señor presidente de la República. Los proyectos económicos deben venir desde la presidencia de la República. Por lo tanto, es el fundamento para pedir su archivo. Y que el Ejecutivo, lógicamente, para no afectar los intereses de los trabajadores, que el Ejecutivo busque el financiamiento de este derecho constitucional que tienen ellos. Nosotros no estamos peleando en contra de los trabajadores, estamos luchando por la región amazónica y por un derecho que a través de una ley nos corresponde. En consecuencia, nosotros sostenemos que el proyecto es totalmente inconstitucional por
el proyecto no es procedente, lesiona los derechos adquiridos de la Amazonía y por tanto nosotros debemos defender este proyecto y vamos a estar en primera instancia en la Asamblea, pero luego pues habrá que recurrir a las acciones que sean necesarias. Finalmente las autoridades concluyeron este tema en defender a la ley amazónica, que se respeten los recursos, son aproximadamente 40 millones los que se deben destinar a la Secretaría Técnica para que se puedan financiar proyectos del buen vivir, sobre todo en comunidades y pueblos. Esto es lo que podemos informar desde la provincia de Pastaza para la televisión pública de Napo, con cámaras de Yoc Chichán, informó para ustedes María José Vaca. Final.